Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy, martes 24 de noviembre, comenzamos con la información. El presidente Francisco Sagasti nombró a César Cervantes Cárdenas como el nuevo comandante de la Policía Nacional del Perú. Debido a la falta de desconfianza por parte de la población al actuar de la policía en las últimas manifestaciones, en donde hubo heridos, desaparecidos y lamentablemente la muerte de dos jóvenes, Inti y Brian. Es por ello que el jefe de Estado, en un mensaje a la Nación, anunció que se realizarán cambios en la Policía Nacional del Perú. Veamos. Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. En mi calidad de presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y en uso de las atribuciones constitucionales conferidas en el artículo 167 de la Constitución Política, he adoptado la decisión de designar como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú al general César Augusto Cervantes Cárdenas. Esta decisión constitucional se desarrolla también en el marco de lo establecido en el artículo 8 del decreto legislativo número 1267, que establece el procedimiento para la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú. También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú en defensa de los derechos ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana. Esta comisión será liderada por el ministro del Interior y contará con la participación de la sociedad civil y de la propia institución policial. Quiero reiterar mi profundo pesar por los hechos ocurridos en las movilizaciones ciudadanas, en las cuales dos jóvenes perdieron la vida, otros ciudadanos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, y otros fueron afectados en su dignidad durante su detención. Por otro lado, lamento que, durante la pandemia, se hayan cometido graves irregularidades en la administración de los recursos de la Policía Nacional del Perú. Esto habría ocasionado la muerte de miembros de esta institución que estaban en la primera línea de combate contra el COVID-19. Quiero informar que se ha dispuesto que, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, se dote a la Policía Nacional del Perú de gerentes públicos para la gestión de sus sistemas administrativos y presupuestales. Asimismo, se solicitará a la Contraloría General de la República que realice el control concurrente de su gestión administrativa. Estas medidas tienen por finalidad fortalecer y agilizar los procesos de la Policía Nacional del Perú con transparencia e integridad. De cara a conectar a la policía con la ciudadanía, he dispuesto que se fortalezca el sistema de protección a las familias de las víctimas y de los brigadistas que dieron apoyo en las movilizaciones públicas. Esto se hará en coordinación con las organizaciones de derechos humanos. Queremos darles tranquilidad a los familiares. De otro lado, he dispuesto que se active una estrategia ad hoc contra el crimen organizado, las bandas y los delitos de alto impacto callejero. A los miembros de nuestra Policía Nacional del Perú, quiero decirles que nuestra institución policial es fundamental para garantizar la defensa de la democracia. Por ello, es urgente renovar el compromiso de brindar seguridad y protección a los peruanos y peruanas. Esta será la manera más segura de reconciliarnos y devolverle la confianza a la ciudadanía en su Policía Nacional. Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a la entrega, servicio y sacrificio de muchos policías,
quien han expuesto su vida y en algunos casos la han perdido en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y en el cumplimiento de sus funciones. El tiempo es corto y la tarea es grande. Estamos todos juntos en esto. Efectivamente, y es que así como hay policías malos, también hay buenos policías que día a día trabajan para salir de esta pandemia y ayudar a la población. Por otro lado, el CETUR no cuenta con suficiente presupuesto para planes estratégicos. La directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Magaly de Rosario Vázquez, manifestó que para iniciar los planes estratégicos de reactivación, lamentablemente la dirección no cuenta con el suficiente presupuesto. Sin embargo, se tendrá una reunión con los representantes del sector privado. Veamos la nota. Muchos temas a tratar en cuanto al CARTUR. Para nosotros poder iniciar este apertura necesitamos estar en constante relación con los gremios privados, porque bueno, eso es gracias a los privados es que el turismo está pues aquí en toda la ciudad, ¿no? Y en cualquier otra ciudad. Nosotros no tenemos hoteles, nosotros no tenemos restaurantes ni agencias, es el sector privado que maneja todo esto. Nosotros sí estamos en un tema público para la orientación y la fiscalización, ¿no? Pero en cuanto a temas de apertura, se va a trabajar, bueno, se va a desarrollar en conjunto con el privado, y lo vamos a trabajar a través de en coordinación también con la mesa público-privada y la red de protección al turista, y de acuerdo a cómo se ven presentando las actividades, se van a ir desarrollando. Aún no lo hemos iniciado, la semana pasada se hizo la publicación en el Diario Peruano, el 30 de octubre fue la publicación en el Diario Peruano, y posteriormente la semana pasada ha sido recién la publicación en la página web del MINCETUR. Entonces, ahora vamos a llamar a reunión, que bueno, tiene que llamar al presidente de la mesa público-privado, va a llamar, y tenemos lo que es turismo, vamos a manejarlo nosotros para poder ya ir viendo el desarrollo de este plan. Yo me imagino, tal vez este año no vamos a iniciarlo, tal vez va a ser el próximo año, porque en cuanto a presupuesto, estamos cero. Entonces, necesitamos un poco de presupuesto para poder ir avanzando este plan estratégico. ¿Qué es lo que incluye el plan? ¿Son proyectos de ejecución, digamos? Se está contemplando también ahí el proyecto de Valle Viejo, ¿no? Que es un proyecto muy bueno, es muy grande. Yo personalmente he trabajado en el expediente técnico de este proyecto y se vienen muchas cosas bonitas para lo que es Valle Viejo para Tacna, ¿verdad? El resto de proyectos también, ¿no? Están incluidos en la Claro. Se está viendo principalmente el proyecto de Valle Viejo, porque se tienen otros dos proyectos turísticos, que es el de Candarave y el de Tarate. El de Candarave es el que se está en este momento realizando el expediente técnico. Finalmente, ya que mencionó el tema de Vicuya, están en el tema del protocolo, del plan. ¿Se estima cuándo ya se podría abrir este sitio? Nosotros esperamos que para el Y es que seguimos en el ámbito del turismo. Complejo arqueológico de Vicuya recibirá turistas desde el mes de diciembre. La directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Magaly del Rosario Vázquez, señaló que viene trabajando en la reactivación del turismo y el comercio exterior. Asimismo, manifestó que se está a la espera de la aceptación de los nuevos planes de reactivación para destinos turísticos en nuestra ciudad. Veamos la nota. ¿Se le ha entregado el cargo? ¿Cómo ha sido el inicio de su gestión? Bueno, yo ingreso a la dirección el día 2 de octubre, pero ya ingreso en sí a oficina el día siguiente, el día lunes, creo que cayó 5. Este día 5 ingreso a oficina, me encuentro con el ex director, el licenciado David Rendón, donde, bueno, ella retira sus pertenencias personales y yo me hago cargo ya de la oficina. Hasta la fecha, sí, es cierto, no se me ha hecho una entrega de cargo formal, pero eso no es impedimento para nosotros poder continuar nuestro trabajo. Es un trámite simplemente burocrático, pero nosotros no nos detenemos con eso. Actualmente estamos trabajando en lo que es la reactivación económica, no solamente en lo que es turismo, sino también ver la forma de cómo apoyar en lo que es artesanías y también
activarnos nuevamente en lo que es comercio exterior. Justo el día de hoy, para comentarles, tenemos un webinar a las 4 de la tarde a través del fanpage de Dirce Tour, justamente sobre el tema. Son varios cursos que se van a hacer. El día de hoy es el mercado de exportación para la aceituna, que estamos viendo en concordancia con el Instituto Peruano de Negocios. Entonces, vamos a iniciar ya lo que es comercio exterior con estos cursos, con estos webinars de manera virtual, donde van a ser certificados de manera virtual por Dirce Tour. Así que igual están todos invitados para estos cursos, ¿no? Luego, en el tema del complejo arqueológico de Micuya, como le digo, es cosa de lunes, martes ya estar presentando el protocolo. No es, como les dije ya antes, no es así nada más presentar un protocolo como el de un restaurante o de un hotel, es diferente. Y luego de su aprobación continúa la implementación, y una vez implementado se inicie. Obviamente, para cuando se vaya a iniciar, nosotros vamos a invitarlos para que puedan estar presentes cuando ya se haga la inauguración, y que a nivel local, al menos local, sepan que ya nosotros estamos aperturando nuestros diferentes destinos turísticos. Y esperamos también que los diferentes alcaldes puedan ya implementar sus protocolos para que puedan activar sus destinos turísticos. Una vez que el turista local vaya a Tarata, vaya a Candarave, no solamente el ingreso va a ser hacia ese destino, sino es también dejar ingreso económico para los artesanos, para los vendedores de los diferentes productos que tiene la zona, ¿no? Entonces, el turismo es un trabajo articulado entre muchas personas, ¿no? Y bien, nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club, o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente.
Ahora descarga la app de Klovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de cable club. Descarga Klovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a klovi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, jóvenes protestan afuera del ex Palacio Municipal debido a las declaraciones del congresista Héctor Maquera. Mientras que en la calle se desarrollaba una protesta, dentro del ex Palacio Municipal se llevaba a cabo una mesa de trabajo entre el congresista y las autoridades regionales de Tacna. Sin embargo, esto no fue suficiente para los jóvenes porque llegaron a reclamar al congresista Héctor Maquera por las manifestaciones que dio en un medio radial al afirmar que pagaban a los manifestantes para ir a estas marchas nacionales en Lima. Veamos la nota. Porque a mí nadie me paga, no hay ningún interés de por medio, ni de la ciudadanía que ha salido, ni de los jóvenes que están exigiendo que ahora las autoridades corruptas que tenemos en el poder salgan. Lo que el clamor popular de la gente y que se escucha cada rato es que desaparezca la impunidad, que desaparezca la impunidad, porque no existe inmunidad parlamentaria, es impunidad parlamentaria, señores. Más de 60 congresistas denunciados, más de 60 congresistas con denuncias, y el presidente y el flamante presidente de la Comisión de Fiscalización tiene también denuncias, y la inmunidad no permite que se investigue. Señores, aprendamos a votar, que el señor Maquera
indigna y se disculpe públicamente ante toda la juventud y la población a nivel nacional que ha salido a manifestarse, no porque ha recibido algún pago, porque nadie nos paga. Es la indignación de la gente durante más de 200 años que vivimos en una supuesta independencia, cuando solamente son independientes los que están arriba de los intereses. El pueblo siempre va a perjudicarse. Hay que despertar, señores, y es momento que la población y la juventud deje de votar por personas que no son las adecuadas. Los jóvenes y la ciudadanía hemos despertado y no vamos a parar de fiscalizar a todas las autoridades que están ocupando cargos de manera corrupta. Señor Maquera, usted no me representa. Señor Alarcón, usted no me representa. Alarcón, escucha, tú no me representas. Alarcón, escucha, no me representas. Y debido a esto, el congresista Maquera se vio obligado a pedir perdón por las declaraciones que brindó. Debido a las protestas de los jóvenes contra las declaraciones del congresista, el parlamentario tuvo que salir con un cartel en mano a pedir disculpas por sus infortunadas declaraciones. Maquera declaró que cometió una patinada al expresarse contra los jóvenes, expresando: "También soy joven y tengo muchas aspiraciones", manifestó, quien se justificó diciendo que recién está aprendiendo a ser político. Veamos la nota. Pero lo que hoy ha ocurrido es que estaban pidiendo, exigiendo de que yo pida disculpas, pida perdón a los jóvenes por las declaraciones que yo había hecho de que en Ventanilla, en Lima, el alcalde estaba convocando a personas para movilizarlos a la Plaza San Martín. Y esa es la información que yo he recibido. Creo que ha sido bastante honesto en transmitir lo poco que conocía, pero eso no significa pues que todos los manifestantes que han estado en la Plaza San Martín hayan sido manipulados o trasladados en movilidad de distintos conos. Bueno, eso no lo creo, porque yo sé que hay gente que sí se ha volcado a las calles porque querían reivindicar y exigir una serie de demandas. Eso es justo, es legítimo, es un derecho constitucional. Lo que ocurrió en la mañana, la verdad es que me dio bastante pena, que a pesar de que había pedido disculpas, había pedido perdón, y como que queriéndoles decir de que estoy con ustedes porque lo que ustedes están haciendo es algo que yo no he hecho. Pero resulta que salieron agrediendo al congresista Edgar Alarcón, tirándole aceite, tomate o no sé, unas naranjas. Y al igual que yo, ¿no? Una vez que me subí al vehículo, empezaron a golpear el carro, atentando contra la propiedad privada. La verdad es que uno puede exigir muchas cosas, pero resulta que en los hechos es muy, muy diferente. Yo no soy corrupto. Y tampoco, y le puedo decir como ciudadano, que soy un personaje, una autoridad honesta, que siempre trato de hacer siempre lo correcto, que para mí es importante. ¿Atribuyó algo de lo que pasó en esos días, de la declaración que usted dio y que hoy terminó pidiendo perdón? ¿Aprendió algo de eso? ¿Hay alguna lección por aprender? Por supuesto, hay que ser mea culpa, ¿no? Hay que ser mea culpa. Probablemente no ha sido acertada, pero considero de que en el más mínimo grado que pueda yo haber afectado la sensibilidad de estos jóvenes, pues yo me saco el sombrero y digo, reconozco, discúlpeme, perdóneme, tal vez la manera en que cómo se hayan sentido ustedes afectados. Pero aún así, ellos han actuado diferente, han actuado de manera indiferente, no se conformaron con lo que ellos estaban exigiendo y empezaron a agredir el bien privado.
fue suficiente las disculpas? ¿Hay algo más que se estén demandando de usted? Bueno, yo pienso de que lo que sí yo te voy a decir, voy a ser bien sincero, en esta plena sesión, en esta plena sesión de fiscalización con respecto a la construcción del hospital, frente a ese bullicio con parlantes, la verdad que no nos dejaron concentrar las preguntas que nosotros estamos formulando al señor Tonconi. Si no nos dejaron concentrar, y la verdad es que hasta el mismo Edgar Alarcón me dice, es difícil tener que hilar las preguntas porque desde afuera estaban, bueno, la verdad no sé cuáles sean sus motivos, pero no nos han dejado hacer bien nuestro trabajo, la lucha contra la corrupción. Y creo que es evidente a los ojos de todos los tacneños que tenemos un hospital totalmente abandonado por culpa de nuestras autoridades, empezando por el señor Juan Tonconi y el ex gobernador Omar Jiménez, ¿no? Esperemos que las declaraciones del congresista Héctor Maquea sean realmente sinceras. Y bien, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, mañana se realizará una marcha y vigilia por las mujeres asesinadas y maltratadas. La multisectorial de Mujeres Tacna realizará como punto central de sus actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, una marcha colectiva que partirá desde la Plaza de la Mujer Tacneña a las 4 de la tarde y concluirá en el Paseo Cívico. Y como acto final de esta protesta se realizará una vigilia en donde se conmemorará a todas las mujeres que fueron asesinadas y maltratadas. Veamos la nota. Tenemos más actividades. Como les dije, el día jueves vamos a hacer un encuentro de mujeres con casos reales a través del Zoom. Eso va a ser la única actividad que no vamos a transmitir en vivo, porque sabemos que la violencia que padecemos las mujeres son casos reales, no los vamos a publicar ni vamos a compartirlos con todos, vamos a trabajar en talleres pequeños. Toda esta información, repito, está en nuestras páginas de Instagram y en nuestras páginas de Facebook. Y nuestra actividad central va a ser el día miércoles. Pero antes de contarles lo que vamos a hacer el día miércoles, hay una parte muy importante que le voy a pasar el micrófono a mi compañera Mílica, que tiene que ver con las emprendedoras y por qué las hemos convocado también a las emprendedoras a participar de esta campaña. Muchas gracias, Pedro. Estamos muy agradecidas por la invitación y la consideración hacia la Asociación de Malclub y hacia mi persona. Gracias por la invitación. Y en cierta forma nosotros también venimos apoyando a nuestra comunidad a través también de acciones que puedan ayudar a la reactivación económica y el turismo interno en Tacna, en la región. El punto muy importante que tú has tomado, que por qué ahora se incluye a las mujeres emprendedoras, porque hay una violencia que quizás no ha sido muy difundida
y muy sensibilizada e interiorizada, y que quizás sea también parte de alguna de las causas de otro tipo de violencia, que es la violencia económica. Sabemos muchos que cuando hay crisis económica y los hogares carecen de recursos económicos para poder sustentar a la familia, suceden ese tipo de maltratos. Y nosotros como asociación, y también con el trabajo profundo que venimos haciendo desde hace años y últimamente ya enfocado a la mujer, porque según el INEI, el 53% de las empresas en el Perú, micro, pequeña empresa, está dirigida por mujeres. Y quizás sabemos que sean más. Lo que pasa es que con el nivel de informalidad que tiene el Perú, no tiene los datos precisos. Pero sabemos que, y he estado hablando con muchas otras compañeras líderes gremiales a nivel nacional, es cierto, a veces el RUC está en nombre del esposo de una tercera persona, pero quien está ahí en las reuniones dando la cara, gestionando y dirigiendo el negocio, es una mujer, sobre todo una madre de familia. Y nuestra responsabilidad social empresarial no solo debe quedar ahí solo en el ámbito comercial. Las empresas tienen un ámbito total de impacto en la sociedad y también en el medio ambiente. Y es por eso que debemos juntos luchar para reducir esas brechas de género. En realidad estamos luchando también en conseguir políticas para buscarle más oportunidades a nuestras mujeres, porque es que la mujer en realidad cumple otra función más primordial también, que siempre es la de formar un nuevo ciudadano. Y a veces cuando no hay esa oportunidad, tú sabes, y tu hijo está en el colegio y estás ocupada también en ver el tema de su formación en valores. Es muy importante que la sociedad también le dé esas funciones y ese reconocimiento, porque no es fácil llevar una empresa o ir a trabajar 8 horas, 12 horas. El país, la verdad, aquí para poder tener un buen sustento económico te ausentas muchas horas y tienes que estar viendo por tus hijos también. Y somos nosotras parte de esa función de creación de una vida, sin desvalorar a nuestros compañeros varones, que poco a poco también tienen que irse sensibilizándose de darle ese valor a la mujer. En realidad todavía estamos en un país con ciertas actitudes todavía machistas. Inclusive hay muchas compañeras que aún no se dan cuenta que están con ese estereotipo, pero creemos que dándole la oportunidad a muchas mujeres que quieren salir adelante y independizarse y empoderarse, sobre todo en su empoderamiento, estamos ahí para ayudarlas, a nuestras amigas emprendedoras, para mitigar en cierta forma esos índices de violencia económica y seguir luchando por reducir esas brechas de género. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad, y en realidad estoy muy complacida y agradecida a Fedra y a todos ustedes, compañeras, que son unas mujeres muy luchadoras y sobre todo con mucha, mucha vocación de servicio, que es lo que se necesita en esos momentos. Uno vive para servir. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestra mesa de honor, muestra de las mujeres integrantes de la multisectorial de Mujeres de Tacna. Recordamos, la actividad del día de hoy es el conversatorio Mujer y Violencia en el Trabajo, que será transmitido a través de la página de Facebook de Multisectorial de Mujeres de Tacna. Y el día de mañana, el conversatorio Mujer y la Organización de la Lucha contra la Violencia en Latinoamérica, que será transmitido por el Facebook de la Municipalidad Provincial de Tacna, el 25, el día central de esta fecha tan importante. Es por ello que reiteramos la invitación a todas las personas que deseen participar de esta marcha, que sin duda es un aporte para una mejor sociedad. Por otro lado, las comunidades de Tarata piden recuperación de territorios. Autoridades y representantes de las comunidades de Maure en la provincia de Tarata expresaron su malestar por la delimitación de la circunscripción con la región de Puno, ya que ésta se había apropiado de 50 kilómetros que pertenecen a la región de Tacna. Así lo dieron a conocer en una conferencia para la prensa en el centro poblado Maure Calo Calapuma. Veamos la nota. Por mi persona y mis autoridades y mis pobladores están ahorita presentes.
señores periodistas, lo digo en calidad de alcalde, ¿hasta cuándo estaremos así olvidados por las autoridades de la región, de la provincia y también por los distritos? Señor periodista, quiero decir, hoy, que nos escucha, señor periodista, tenemos el problema más grande que tenemos en este lugar denominado Centro Poblado Mauri Calle Puma, que los vecinos de Puno nos tienen afectando y avanzando por nuestro límite territorial y no están respetando que antes tenían nuestros compromisos, nuestros abuelos. Yo reclamo que se respete nuestro límite territorial. Siempre, antiguamente que era por las cumbres de Chila y por las cumbres, y eso lo quiero dejar aclarado, señor. Y eso tampoco no es eso. Desde el año 40, como provincia Tarata, ha pertenecido al departamento de Tacna. Hemos tenido, como madre Mauri Conchachiri, ha tenido con su registrador. Entonces, y hoy en día para mí es una preocupación que los vecinos de Puno quieren agarrarse a ese anexo de Conchachiri. Y otro punto, ahora mire, estamos viendo la ausencia de las autoridades como gobierno regional, como alcalde del departamento de Tacna y de los consejeros, el congresista, y las autoridades de los distritos que nunca se han recordado de nosotros. Señores periodistas, yo quiero, ¿hasta cuándo vamos a estar así olvidados? Por eso que nosotros ya estamos ya reclamando que se respete nuestro derecho del límite territorial. Solo no eso tampoco. Hemos sido abandonados por nuestras autoridades que están en Tacna, en la provincia, en el distrito. Empezando los anexos, Istiquillire, Ilacota, Tacata, Cuiri, Chalapalca, Unchachiri, y así por este lado también Mamaraya, Mamut, Mamaraya, Cubi, que se llama Taparaja, Mamuta, Cura Curani, El Chuta, Chiluyo Chico, Chiluyo Grande, Chiluyo Norte, Chachacumani y Pampoyuni. Son 18 anexos que estamos olvidados, señor periodista. Y ahora otro punto también quiero aclarar. Nuestro pueblo no contamos con el apoyo ni del gobierno regional ni del gobierno local. Y otro punto también quiero aclarar que este pueblo Calle Puma ha sido un sitio reconocido por nuestro gobierno central, un sitio de la fauna silvestre. Y también yo pido como autoridad, como alcalde, en representación de toda mi población, que se respete ese territorio de la fauna silvestre. Quiero aclarar cuántas vicuñas, cuántas mayatas y sures existen en este, viven, radican en este lugar. Y es por eso que yo digo también que se respete este lugar. Es una tierra de la fauna silvestre. Señor periodista, no quiero decirle y eso, y también en las horas también, que nunca se ha recordado a las autoridades que están en el departamento de Tacna y también en la provincia de Tarata y los distritos.
Por otro lado, la Policía Nacional del Perú no puede sancionar a las personas por la falta de incumplimientos de medidas sanitarias ante el COVID-19. El representante de la Policía Nacional, el comandante Ramos, señaló en una reunión coordinada con la Diresa y los municipios de Tacna que ellos no pueden sancionar a los ciudadanos por no llevar su protector facial o bajar a las personas del carro por no portar su mascarilla, debido a que hacen falta leyes u ordenanzas que sancionen dichos actos. Veamos la nota. No donde salen, sino en intermedio. Yo le preguntaría, ¿qué hacemos con las personas que no tienen el visor? Si no hay, no hay ningún medio coercitivo, no hay ninguna papeleta, no hay ninguna sanción, no hay nada. ¿Qué haremos con esas personas? La bajamos solamente del bus y dejamos que se vaya caminando. ¿Qué hacen? No hay nada para poder corregir de repente esa desidia del ciudadano de no llevar su visor. No hay una sanción, no hay nada. Entonces, al no haber eso, entonces, en vano de la policía, el ejército, vamos, paramos el bus, señores, sus visores no tienen, ¿qué hacemos? Bájese, ¿qué hacemos? ¿Qué le haremos? ¿O le damos una cachetada? ¿Qué hacemos con el ciudadano? Entonces, lo que yo sugiero es de que sigamos difundiendo de que por nuestra salud, como lo dice el doctor, por nuestro cuidado personal, debemos cumplir las normas. Hay sanciones que están en los decretos supremos que ha sacado el gobierno, ya cuando ya de repente, y la policía trata también de no chocar, no colisionar con la sociedad, ya cuando es un extremo. Estamos yendo a intervenir y colocando papeletas, que no sabemos el resultado, cuál será el final, si el Estado va a cumplir como ha normado. Ojalá sea así, porque no quede en vano y para que el ciudadano reflexione. Pero algunos también se sienten como que han sido vulnerados su derecho, como que no han hecho nada, y se ven afectados económicamente, toda vez incluso las personas que se les ha infraccionado no tienen trabajo. No tienen nada, no tienen ni siquiera cómo solventar ese pago. La policía no es insensible, también tiene sentimientos, es una persona como ellos, común y corriente, y cuando escuchamos a veces queremos pasar por alto. Pero hay, para hacer un operativo conjunto hay autoridades, está el Ministerio Público, está la Municipalidad, está Salud, y la policía no es autónoma para decir, bueno, no te pongo para la venta porque eres pobrecito, porque estás mal, ¿no? Tenemos que a veces que cumplir con la norma y poner la infracción que corre. Sin pensar si mañana más tarde el ciudadano tendrá o no tendrá los recursos para poder salir adelante. Pero creo, yo, mi intervención aquí quiere incidir, de que nosotros lo que tenemos que hacer, yo agradezco su información que nos tenga en el fondo, que es muy positiva, pero sigamos, señor alcalde, sigamos difundiendo en los óvalos donde hacen deporte. A veces es difícil controlarlo, lo ha dicho el señor gerente municipal, ¿no? Pero de repente con megáfonos iremos, oiga señores, mantenga la distancia, tendremos que contribuir a que el ciudadano un poquito tome conciencia de lo negativo que es no cumplir las normas, que debe distanciarse, que debe usar sus mascarillas, que debe respetar por su salud y por la salud de los ciudadanos que están a los alrededores. O sea, tenemos que estar concientizando. Yo creo que esa medida no la debemos olvidar, señor alcalde, y le pediría a los representantes de las municipalidades que hagamos eso. Y sí, resaltar lo que usted dice, ¿no? Que de repente las municipalidades no seamos las que hagamos eventos que de repente van a terminar. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Tacna adecúa complejo La Agronómica por verano. El regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna, Marcelino Chipana, señaló que hace 15 días se han reunido con los agricultores que expenden sus productos en el complejo La Agronómica, ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa. En la reunión acordaron que se pondrá una sombra Maya Rachel e implementarán a 15 personas más para el control de ingreso y salida del lugar. Veamos la nota. Ahí mismo en el terreno para que ingresen más productores. Se ha conversado, regidor, con la presidenta de los agricultores de este campo. Sí, nosotros ya no hemos tenido una reunión hace 15 días atrás con la presidenta de esa asociación, lo que es el
agronómica que ellos están trabajando los agricultores, y posiblemente ellos han tenido algunas faltas, y posiblemente y ya se le está enviando más personal para que haya más control por parte de la municipalidad, y posiblemente hay que lo que estaban solicitando, lo que es la sombra. Y también, ¿no? Creo que ya nos hemos puesto de acuerdo y para poder trabajar con ellos, darle algún apoyo, ¿no? En eso estamos. Lo que están solicitando, entonces, ¿sí se va a realizar en el transcurso de este tiempo? Sí, transcurso de esto, como que ya viene el calor, todo. Entonces tenemos que buscar algunas soluciones. Nosotros constantemente con ellos estamos reuniéndonos y también para ponernos de acuerdo cómo se va a trabajar, ¿no? Es sumamente importante, es diálogo y conversación con ellos. ¿Qué tipo de necesidades hay, por ejemplo? Ellos prácticamente solicitan porque no hay orden, también el exterior, ¿no? Le falta, porque muchos comerciantes salen afuera, de igual forma salen a vender. Eso es un poco que más complicado para ellos, hacen desorden. Y también lo que es el interior, ellos solicitan prácticamente la sombra, falta alumbrado del público y algunas cosas, ¿no? Lo que es el limpieza, todo eso. Entonces creo que estamos coordinando eso y para poder mejorarlo. ¿Cuánto personal más se ha agregado para el control de este mercado? Sí, prácticamente ahorita ahí está trabajando algo de 15, más o menos 15 personal, pues por parte de la municipalidad, casi todos los días. ¿Ellos controlan ingreso y salida de las personas? Sí, ellos controlan lo que es el distanciamiento y también cómo es el uso de mascarillas y también lavar de mano y todo eso. Ellos tienen una obligación para poder controlar en todos los mercados, prácticamente se está trabajando con el personal. Por otro lado, el SAMU recordó su séptimo año de creación en nuestra región. El Servicio de Atención Médica de Urgencias recordó su séptimo aniversario de creación, en donde día a día médicos trabajan para salvar vidas. Es por ello que en su ceremonia estuvo presente el director regional de salud. Veamos la nota. Muy buenos días. Yo, director regional de salud de Tacna, doctor Oscar Valdós Rodríguez. Señora directora adjunta, Maruja García Mamani, señor Liendo, jefe de recursos humanos. Compañeros que laboran en el sistema de atención móvil de urgencia SAMU. Compañeros que nos halagan con su presencia, muy agradecida desde ya a todos los aquí presentes en este tan importante acontecimiento. El día de hoy nos encontramos reunidos para conmemorar el noveno aniversario de creación del sistema de atención móvil de urgencia SAMU. Y si bien por el contexto en que nos encontramos, a consecuencia de los episodios sucedidos a nivel nacional, este tendrá también por solidaridad con nuestros compatriotas que en lucha perdieron sus vidas y que por dignidad en defensa de sus derechos no podríamos no desligarnos de esta realidad. Asimismo, a nivel de Diresa, mi presencia en condición de responsable de la jefatura, resalto la labor realizada por cada uno de ustedes y agradezco el trabajo arduo por parte de cada uno, integrantes de nuestro equipo. El Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU fue creado con la finalidad de brindar atención de emergencia de calidad a la población más vulnerable en el ámbito prehospitalario. El día de hoy es una ocasión importante para recordar la importante función que cumple el SAMU, el de salvar una vida en una situación de emergencia. Actualmente nos encontramos luchando en medio de una pandemia por el COVID-19. Siendo una dura prueba para el sector salud y para todos en general. Es así que nos toca fortalecernos para continuar trabajando con la misma mística que nos caracteriza, con respeto, calidad y sobre todo, trabajo en equipo. Este aniversario sea una oportunidad para recordar que somos vidas, que salvamos vidas. ¡Arriba, SAMU! Muchas gracias. Bien, estas han sido las palabras de la jefa del SAMU aquí en nuestra región de Tacna, la médico Anaí Choques. Y vamos a continuar con las palabras de las autoridades. La coordinadora regional SAMU, doctora Anaí Choques Santos. Y a continuación invitamos al doctor Jason Giancarlo Álvaro Chacoli, quien tendrá a su cargo la reseña histórica del SAMU. Bien, continuamos con la reseña histórica de creación
del sistema de atención móvil de urgencia SAMU a nivel nacional y en nuestra región. Ante todo, muy buenos días, doctor Oscar Galdós, doctora Maruja, señor Liendo y a todos los presentes. Voy a dar una pequeña reseña del SAMU. El sistema de atención móvil de urgencias SAMU se creó con el decreto supremo 017 en el año 2011 en Comas, en Lima. Asimismo, se inicia en Tacna el 18 de mayo del 2012 en la provincia de Tarata como un SAMU rural en el mandato del expresidente Ollanta Humala. Posteriormente, en el año 2013, se traslada a la provincia de Tacna en el distrito de Ciudad Nueva, propiamente dicho en el Centro de Salud Ciudad Nueva, donde atendían emergencias en la zona a demanda. En febrero del año 2015, se traslada nuevamente al servicio de exurología del Hotel Hipólito Unano de Tacna, contando con una central reguladora y una línea gratuita de 106. Allí se hicieron más conocidos, la afluencia de atenciones aumentó, pasando en septiembre de 2017 a la contingencia hospitalaria, teniendo mayor cobertura y trabajando en coordinación con distintos establecimientos de salud en beneficio de la población tacneña. Actualmente, la central SAMU se encuentra ubicada en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud, ubicada en la avenida José Jiménez sin número, colindante con el Colegio Militar Coronel Gregorio Barracín de Anchico. Desde aquí, SAMU brinda un servicio médico integral que permite a todas las personas, especialmente a los de menos recursos económicos, poder recibir asistencia de manera oportuna y con calidad. Cuando se presenta una urgencia o emergencia, en el lugar donde se encuentre de manera rápida, eficiente y gratuita. Asimismo, también atendemos consultas médicas en línea para poder ser orientados y saber cómo controlar esa urgencia en casa. SAMU está en una cuenta con 15 profesionales médicos, 12 licenciados en enfermería, 5 técnicos de enfermería y 10 pilotos experimentados, con 2 ambulancias Peugeot Boxer, la EUD-121 y la EUC-677. Y con la aparición de la pandemia por el COVID-19, se han adaptado a las necesidades y exigencias que esta enfermedad requiere, constituyéndose a todo el equipo SAMU en primera línea para hacer frente a las emergencias al coronavirus. Agradezco a la doctora Nayib Choque Santos, jefa de la Oficina de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, por el honor que me brinda dedicarles estas palabras a mis compañeros. Pero antes de hablar, permítame felicitarla por este nuevo cargo que implica nuevas responsabilidades. Y estoy completamente seguro que usted sabrá cubrirla con creces. Muchas felicidades, doctora. Compañeros, hermanos todos, somos una familia forjada en la unión y respeto de cada uno de sus miembros. Se va fortaleciendo estos lazos día a día mientras brindamos salud a la población tacneña. Todos formamos pieza fundamental de este gran equipo de trabajo y los logros conseguidos son el esfuerzo de todos. Me permito dedicarles unas palabras al doctor Nino y a la doctora Corinca. Por ello, nuevamente queremos agradecer y felicitar al Servicio de Unidad de Atención Médica de Urgencias, que día a día salvan vidas y nos ofrecen nuestra seguridad. Y con esto despedimos el Noticiero Central. Yo soy Luz Rojas y recuerden que el día de mañana tenemos una cita. Y para que sigan disfrutando de la noche, los dejamos con la programación de Telesur Expresión. Hasta mañana.